El amor por su patria hizo que renunciara a su vida como empresario para dedicarse a la vida militar, e hizo un juramento en el que protegería su tan amada bandera incluso con su propia vida. Aventurero, ¿estás listo para conocer la historia del héroe Alfonso Ugarte? Alfonso nació el 13 de julio de 1847 en Iquique, y sus padres fueron los comerciantes tarapaqueños Narciso Ugarte y Rosa Bernal Carpio, quien gracias a su trabajo contaban con buena economía, que ayudó a Ugarte a realizar sus estudios y graduarse como contador. De joven, Alfonso se dedicó a los negocios familiares, administrando la empresa salitrera de sus padres, y también fue uno de los fundadores de la Compañía de Bomberos de Iquique, una de las más antiguas que tenía el Perú. Definitivamente el joven Ugarte tenía un gran futuro por delante. Pero eso se detuvo durante el inicio de la Guerra del Pacífico, cuando Ugarte estaba listo para viajar a Europa por negocios. Algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Tenía que tomar una gran decisión: viajar para ver sus asuntos o quedarse a defender su tan amada patria. Definitivamente la decisión sería quedarse, y Ugarte, haciendo uso de su propio dinero, armó su propio ejército integrado por trabajadores de Iquique, a quienes les conseguiría armamento y los pondría por nombre Batallón Iquique número 1. Y fue así como tuvo participación en la Gran Batalla de Tarapacá, junto con hombres valientes que lograron que el ejército enemigo retrocediera. Lamentablemente, durante la persecución, una bala llegó a la cabeza de Alfonso, pero eso no iba a detenerlo y pese a ello siguió dando dura batalla. Tras la victoria, Alfonso tenía que ser llevado a Arequipa para ser curado, pero él se negó rotundamente a ser atendido. Nada iba a apagar su gran llama de motivación, porque para Ugarte la única forma de detener su participación en la guerra era logrando que su patria triunfara. Su valentía inspiró a muchos hombres e hizo que se convirtiera en comandante de la 8ª División del Ejército del Sur, lo que le permitió estar al lado del coronel Francisco Bolognesi cuando se hizo el juramento de luchar hasta quemar el último cartucho. La gran batalla de Arica había dado inicio y la diferencia de soldados peruanos contra chilenos era notable. Francisco Bolognesi estaba perdiendo la batalla con sus hombres y Ugarte, al ver ello, no se iba a quedar de brazos cruzados. Con una gran determinación, tomó su amada bandera y se dirigió a la cima del Morro de Arica, pero inmediatamente los soldados enemigos, al ver ello, empezaron a perseguirlo. Ugarte sabía que las opciones para salvar su bandera se le estaban acabando. Y fue allí cuando el camino había llegado a su fin, que Alfonso tenía que tomar una gran decisión: dejar que su bandera fuera tomada como trofeo o sacrificarse junto a ella. Para Ugarte la decisión fue clara, y esa fue aventarse del Morro de Arica junto con nuestra bandera. El coronel Alfonso Ugarte, pese a las grandes oportunidades que tuvo en la vida, puso siempre primero a su patria, dando todo lo que tenía a su alcance para defender a su país, y por ello, cada 7 de junio es recordado en el Día de la Bandera, bandera que nuestro héroe protegió con su vida. Y ahora, ¿quisieras aprender esta gran historia con una canción? ¡Ey! ¡Alfonso Ugarte! ¡Ajá! El defensor del morro. Y dice así: esta es una historia sobre un gran salto. Dejó a la bandera su nombre bien alto. Fue un hombre que no tuvo reparos en llevar la bandera al morro más alto. Alfonso Ugarte, con 32 años, dejó lo que tenía por luchar sin descanso. Fue a la batalla para poder buscar la querida victoria para su gran patria. Él sabía lo que esperaría, no importaría, él sabía lo que iba. Era su bandera que defendería. Fue grande su valor que saltó del morro. Nadie defendería tanto. Ugarte iba volando.
Él armó un ejército. En la guerra había mucho por hacer. Era su llamado, sus colores defender. Enfermó y herido, no importó. Él siguió una sola misión. Defendió sin razón. La bandera ellos la querían tomar. Ugarte no los iba a dejar. La bandera ellos la querían tomar. Ugarte correría a la cima del lugar. No importaría, él sabía lo que iba. Era su bandera que defendería. Fueron de su valor que saltó del morro. Nadie defendería tanto. Ugarte iba volando. A su bandera quería tanto. Que saltó del morro. La bandera la quería tomar, Ugarte no los iba a dejar, la bandera ellos la querían tomar, Ugarte correría a la cima del lugar. Nadie defendería tanto. Ugarte iba volando. A su bandera quería tanto. Dejó todo por su patria. Y no olvides que esto es Katunga Studios.